Vamos a saltar a Marosa y Giorgio. En una de esas postraciones abrazó sin querer en el suelo algo vivo, caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano por el pelo. Lo besó de pronto en la boca, pero qué ocurrencia, él le devolvió el beso con lengua rosada, espesa de clavelinas y jamón. Después él se le atrevió un seno y al otro se abrazaron a jugar, rodaron juntos por lo hondo de las plantas hasta que sucedió todo y todo sucedió. Luego de un rato se oyó un tremendo ah en el linde del jardín. El novio se reconstituyó. Quedó de nuevo delgado y alto, con manos largas, rostro pálido. Con una de estas manos cruzó la luna, pareció saludar, despedirse y saludar. Adiós, señora Dinorá, era su minuto de gloria y también de muerte. Como pude, lo hice, a eso venía, no me podía ir sino. Adiós, señora, adiós y adiós. La verdad es que es impresionante. Nos la hizo conocer Gustavo Pacheco, diplomático uruguayo, que ahora está en Venezuela desde noviembre, ejerciendo funciones diplomáticas, y lo conocimos. Y entonces él nos dijo, pero ¿cómo puede ser que ustedes no hayan leído Marosa y Giorgio? Inmediatamente dispuso que aquí nos hicieran un presente y nos entregaron esta joya que ustedes hicieron sobre Marosa y Giorgio, esa poeta que si bien tiene una bonita relación con Venezuela y que publicó en Venezuela y que fue un festival de poesía en Venezuela hace más de 20 años, no es tan conocido. Es verdad, este libro, que es un libro homenaje, un libro álbum, lo hicimos con una crítica amiga, Alicia Torres, quiero mencionarla porque fue un trabajo conjunto, y bueno, sí, Marosa es una rara, y tuvo una relación inaugural en su literatura con Venezuela, porque ella primero se edita un primer libro que son unas hojitas apenas, yo lo tengo, lo pueden mostrar después, de una pobreza casi sin pie de imprenta, sus primeros poetas, pero ya se nota allí, 20 años tenía cuando sale ese primer libro, un talento, es muy opuesta a Idea Villar, sí. Incluso también en muchas cosas, sí, ¿no? Todo. Pero también en su actitud frente a la política, Marosa está como en otro mundo, es más lejana, y en su forma de hacer poesía, Marosa escribe poesía en prosa, sí. Pero es poesía, si ella le pone, desde que tiene 20 años sabe que esos pequeños textos, que le pone el primer libro, se llama Poemas, y uno abre y es todo prosa, pero le llama Poemas porque ya tiene esa certeza, y así escribió todo lo que llamó Los Papeles Salvajes. Y es verdad, es un mundo alucinante que está hecho a partir del jardín natal de Marosa, de unas chacras de italianos inmigrantes en El Salto, que es una ciudad al norte del Uruguay, sí. Esto es en las afueras, en los límites del campo y de la ciudad, nos hizo ver un paisaje distinto a los uruguayos, que estábamos acostumbrados a los paisajes rurales de a caballo, ¿verdad? La patria se hizo a caballo, de los gauchos, un paisaje virilizado, ¿verdad? Por la cuestión del ganado, y no, esto es un paisaje dulce de las chacras, de las quintas, de los zapallos, de la magia, lo que hay de lujoso, porque es una escritura bastante barroca, la de Marosa Di Giorgio, lo que hay de lujoso ella lo encuentra en los dulces preparados por la madre, por la tía, en la quinta, en la maravilla de la naturaleza, de los animales, pero sobre todo de las plantas, de las flores, sí. Hay una erudición botánica muy especial en Marosa Di Giorgio, y ella era y encarnaba también esa figura, es una rara, como le decimos acá, aunque yo creo que todos los escritores grandes, por serlo, son raros, sí. Porque se distinguen. Sí. Pero bueno, esa sí es Marosa. Y es verdad que los primeros libros que no se editó ella
fuera de ese paupérrimo librito con el que se hizo a conocer, fueron editados en Venezuela, en Lírica Hispana, que era una revista que llevaba una poeta, una poeta y una editora, Jean Aristiguieta, siempre se me traba un poco la lengua con eso. Y ella estuvo siempre muy agradecida, y la verdad que en esos minúsculos libritos fueron 3 libros. Fue importante para ella esa circulación y ese recibimiento. Claro, y ese recibimiento que se le hizo en un festival de poesía allá. Ah, eso mucho más. Impresionante, ya. Está eso, referido en el libro. Claro, eso sí fue como una consagración, ¿verdad? Sí. Y bueno, como un reencuentro con esas raíces que ella no había olvidado de haber sido editada. Pero es verdad que en Venezuela, más allá de Argentina, que siempre es un espejo para los uruguayos, la salida, creo que en Venezuela y en esa sensibilidad que hay por allí a la poesía, ¿verdad? Venezuela, Colombia, sí. Tuvo el final de Marosa, que logró una consagración, por suerte, sí. Al final, en la última década de su vida. Sí. Ella después escribió también otra área de su creación, que es muy importante, no la quiero dejar de nombrar. Exacto, los relatos eróticos. Ahí cambia, es la misma prosa, pero en vez de llamarle los papeles salvajes, que ella pone abajo, poesía, estos relatos eróticos son fantásticos. Es una forma tan erótica y tan al mismo tiempo fina, ¿no? Es muy transgresora, pero es de una delicadeza, nada de la literatura erótica al uso. Es otro mundo, otra fantasía, y fue otra cosa que ella exploró como en un segundo momento de creación. Bueno, nos vamos con muchísimas cosas hermosas para los lectores que sintonizan la librería mediática, pero como nosotros en 2020 vamos a dedicar mucho de nuestro tiempo a hablar de Aquiles Nazoa, queremos también incluirlo en este programa, recordándoles a todos su voz, su poesía, en la historia de un caballo que era bien bonito. Y con eso terminamos el programa, con ese recuerdo a Aquiles Nazoa, que tendremos presente en diversos programas de la librería mediática, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, recién inaugurada, en lo que fue en un momento el Palacio Presidencial y que ahora es un centro cultural, y con entrevistas a Laura Nazoa y otras personas de su familia. Así que nos vamos con buena literatura uruguaya. Han visto durante el programa muchos libros de los que hemos reseñado y escuchado y visto videos que hacen de esta entrevista un homenaje a la literatura de nuestra América. Estamos felices de haber compartido contigo y los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. María Elcira Matute, en Montevideo, Uruguay, en la Cámara Isidoro Hugo Duarte. La historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran 7 años.
La Bienal Orlando Araujo es un espacio para el encuentro de creadores y creadoras de la palabra venezolanos, venezolanas, con el pueblo. A partir, alrededor, inspirados en ese referente, no solo de las letras, sino de la ética, del compromiso, que fue Orlando Araujo. Orlando Araujo nació en agosto de 1928 en Calderas, en el estado Barinas, en los Andes venezolanos. Fue economista, escritor, docente, periodista y crítico literario, Premio Nacional de Literatura en Venezuela y activo militante de izquierda. Desde hace casi dos décadas se le homenajea en su Barinas natal, en una Bienal Nacional, que este año, por la pandemia de la COVID-19, será a través de redes sociales. Es la diferencia que va a tener esta novena edición de la Bienal este año, ya que, bueno, en vista de las circunstancias, estamos obligados a innovar. Y la forma que hemos decidido ha sido esta, a través del uso de las redes sociales. Lo que hemos hecho es una convocatoria para que cantemos, recitemos, contemos con Orlando, con su palabra, con su prosa, con su verbo, con su poesía. Orlando Araujo fue mucho más que un intelectual de su época. Quienes estudian su obra destacan un don especial para decir desde el lenguaje popular, con una crónica personal lírica y nostálgica. Y recuerdan también su compromiso político, que lo llevó incluso a participar directamente en una revolución armada en el continente, la de Nicaragua, en las postrimerías de los años 70 del siglo XX. Orlando Araujo combina todo eso, el ensayista precoz, el ensayista promisorio, el ensayista cumplidor, el escritor cumplidor que consolida una obra sin igual en el país, el narrador que resume lo telúrico y el dominio del lenguaje del pueblo de una manera magistral, y el político, el revolucionario constante. El corazón habita casa propia, de techo alado y piedra sostenida. La casa es vieja pero no derruida. Mañana, acaso, contaré su historia. Lo que interesa para la memoria es que la casa de tan larga vida alcanzará su forma pretendida, el corazón de forma transitoria, con la lluvia escasa protectora, y contra el rayo, y contra la tormenta, y contra la pasión devoradora, pero por sobre todo es casa mía, donde nadie entrará sin que se sienta hermano de mi propia melodía. En la Bienal, por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo con los niños, las niñas y los jóvenes de Calderas, que es el pueblo natal de Orlando, que es donde se hace la Bienal desde hace ya cuatro bienales atrás. Durante el año se trabaja con ellos la obra de Orlando, que tiene páginas extraordinarias para los niños y para los jóvenes. Y estamos seguros de que ese es el trabajo principal que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que a esos niños se les va a olvidar alguna vez esa experiencia? No se les va a olvidar. ¿Van a escribir? ¿Van a ser poetas? ¿Van a ser escritores? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Orlando Araujo va a ser un referente espiritual y un referente ético para ellos durante toda su vida. La Bienal Nacional Orlando Araujo se realizará este 2020 entre el 14 y el 18 de agosto. El encuentro no olvida el contacto vital con la gente, con el pueblo de Barinas.